saludamos en esta mañana de este miércoles al jefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel, muy buenos días. Manuel, qué gusto saludarte. Feliz año a toda tu audiencia. Muy feliz año, primero que nada. Efectivamente, Miguel, pues bueno, así las cosas en el inicio de año. No hay que dejar de lado los buenos deseos, aunque las cosas han estado pintando medio complicadas, Miguel Ángel. Sin duda complicadas. Este incremento a los combustibles ha colocado un ingrediente pues difícil, complejo, yo creo que para todo el país. En el caso concreto de la Ciudad de México, estamos trabajando y estamos haciendo los ajustes y los diseños para tener pues todo todo dentro de lo que queremos desarrollar y no dejar de ninguna manera en riesgo o colocar en riesgo la operación de la ciudad del día a día en todos sus aspectos, en movilidad, en infraestructura, en funcionalidad. Entonces, sin duda, pues es un golpe fuerte para el presupuesto de la Ciudad de México, como ha sido para el bolsillo de todos los mexicanos, pero bueno, pues por lo pronto estamos haciendo las previsiones a reserva de que, como he venido comentando, pues podamos con el presidente de la República. Efectivamente, porque ha habido un jaloneo fuerte, por supuesto, de tu parte con el gobierno federal, precisamente para que el presupuesto de la Ciudad de México pues no se haya visto afectado. Durante los últimos meses lo vimos, del año pasado, pero también está pues el reconocido incremento salarial que se le dio a los trabajadores, pero pues vaya, con todos esos aumentos dicen pues se va a diluir, no va a ser suficiente todo lo que se logró y seguramente tendrá que haber ajustes necesarios. Hablan del incremento del precio de la tortilla, hablan del incremento del precio del pan, están hablando del incremento al transporte. En ese panorama, Miguel, ¿de qué estaríamos hablando? Vimos que ayer descartabas ya que el metro no se mueve, el metro no tendría un ajuste, pero ¿en qué sí estás pensando que vaya a haber un impacto para los ciudadanos? Mira, pues desgraciadamente lo estamos viendo en la tarifa de la luz, que también que tiene el incremento. Pues si la tortilla va en el mismo camino, pues también va a ser una mala noticia. Sabemos que muchos de los insumos se van a ver afectados precisamente por esto, porque pues el impacto de los combustibles sin duda traerá una consecuencia de espiral pues necesaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en el gobierno? Primero, sosteniendo los subsidios, sosteniendo los descuentos en contribuciones y en todo lo que la ciudadanía pues tiene que enfrentar. Ayer mismo anunciaba yo sostener este asunto de 8% en predial para todo el mes de enero, del 5% en febrero. Descuentos muy importantes y tarifas fijas para adultos mayores, para personas con discapacidad, para madres solteras. Ir apoyando a las poblaciones vulnerables. Vamos a incentivar también a la pequeña y mediana industria, a las pequeñas y medianas empresas, para hacer descuentos muy importantes del 50-60% en impuestos sobre nómina, dependiendo de diferentes rubros y con diferentes supuestos. Entonces, por parte del gobierno de la ciudad vamos a buscar pues disminuir este impacto. Me preguntaban mucho del tema del transporte. Mira, pues sin duda han pedido que se abra esta discusión. Claro. Todavía es algo que se estará platicando, Manuel, porque nosotros tenemos que esperar algo que es muy importante y que no hay que perder de vista. Este incremento de los precios del combustible tiene como referencia pues dos factores fundamentales, diría yo. Uno, que es el tipo de cambio, sí, del dólar, y otro que es obviamente el precio del petróleo. Entonces habrá que ver cómo se acomoda después del inicio de la gestión de Donald Trump, después del 20, cómo se acomoda, cómo, si se estabiliza, si se marca a la baja, si se tiende a la baja con el tipo de cambio, o si pues sigue mostrando este descontrol. Porque si eso llegara a suceder, pues todavía podríamos tener algún ajuste a la baja precisamente
en este tema de las tarifas. O sea, digamos que, como que de aquí al 20, 22, de aquí al 20 23. Todavía habrá que estar analizando. Pero pues, mira, yo ayer escuchaba, porque nos preguntaba la fuente, nos decía, oiga, en tal región ya cobran 18 pesos el transporte, en tal otra ya lo subieron a 16. Pues aquí en la Ciudad de México no hay un solo transporte que pueda siquiera estar cercano a esos márgenes. No, claro que no. Tenemos hoy todavía transportes en sistema M1 con los vehículos más antiguos que están cobrando 2 pesos. Y bueno, pues tenemos el Metrobús con 6 pesos, etcétera. Es decir, nosotros no vamos a llegar de ninguna manera a un parámetro de esa magnitud, uh-huh, bajo ninguna circunstancia. Estamos en el diálogo y estamos escuchando pues también lo que la gente del transporte, que también tiene familias que sostener, pues está comentando. Pero por lo pronto hay que esperar al día 20, vamos a ver cómo vienen estos movimientos. Otro factor que me parece muy importante, que yo voy a estar tocando y voy a estar insistiendo, tiene que ver con estas zonas, estas 90 zonas que se han... Sí, los 90 precios. Bueno, hay algo que a mí no me está checando y voy a ser muy insistente con esto hasta quedar totalmente convencido, porque no me checa, uh-huh, que tengas tú una zona y nada más revísala, en donde en Toluca se va a cobrar a 15.70, algo así, uh-huh, el combustible, y en la Ciudad de México a 16.40, 16.30 y tanto, estoy hablando de memoria. Sí, sí, sí. La única que medio se salva es Azcapotzalco, ¿no? Pero ese es un parámetro. O sea, pues que no estábamos hablando de que es una zona megalopolitana y que no estamos homologando y que no estamos... Ahora resulta que vamos a tener diferencia en 30 kilómetros de distancia para una tarifa. Me parece que eso no solamente coloca en algo ilógico, uh-huh, porque ahí el precio del combustible, que tiene varios factores, como tú bien sabes, Manuel, sí, sí, estás hablando de lo que es en sí el crudo, de lo que tiene que ver la logística, de lo que implica el margen de ganancia, del impuesto, del IVA, todos esos componentes son los que están dando este nuevo precio. Entonces, que nos estén cargando la logística para hacer una diferencia de las regiones, eso a mí no me convence, yo voy a estar insistiendo, me parece que no es justo, que no es adecuado. Interesante. Nos convencen y nos demuestran, porque hay otro argumento que dice que son diferentes calidades de gasolina, o sea que entonces si aceptamos lo que se había dicho, que no era tal, pues que unos están con gasolinas de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Que se supone que no hay, que se supone que no existe, bueno, se supone que es la roja, la verde, pues la Magna, la Premium y el diésel, punto. Pues imagínate si ahora resulta que nosotros tenemos una gasolina que es más cara que porque es mejor. Entonces, a mí esos argumentos todavía no me han llevado a un punto claro, que porque es más caro traerlo a la Ciudad de México, no sé esos 40 kilómetros, cómo puedan hacer una diferencia para Pemex. Entonces, pues yo creo que todo esto, y con la CRE, esta comisión, que es la que estableció estas zonas y estableció estas tarifas, pues estaremos insistiendo y sí vamos a alzar la voz, porque a mí no me parece que se haga esta distinción tan marcada. Puede ser que lleve otros tintes, que lleve también algún tema político. Entonces, pues que nos despejen las dudas. Yo creo que por eso es que estamos insistiendo en esta solicitud de reunión, que no me parece adecuado que se haga esta distinción, sobre todo en una zona que es una zona que se ha dicho que debe estar homologada para pues básicamente todo lo que implica. Al margen de que lo que informe el presidente, el mensaje que traiga al mediodía y que va a dar en Los Pinos, si la reunión del próximo lunes, que ha pues llamado la CONAGO y ha sido tú muy enfático, si no es con el presidente presente, además secretario de Hacienda, ¿no sirve? Pues, es que mira, Manuel, vamos a tocar, imagínate si le voy a poder reclamar yo al secretario de Hacienda una explicación o solicitarle atentamente una explicación de este asunto que te digo de las tarifas. Pues él está en otras cosas que tienen que ver con el IEPS, con el IVA, con esos manejos financieros y con lo que se planteó en el presupuesto, pero a la hora que entremos a estos puntos que tienen que ver con la logística de Pemex o con lo que estableció la CRE, pues yo creo que no vamos a avanzar. Ahora, yo te quiero decir algo desde hoy, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. No estoy, al menos yo no estoy convocado para la reunión ¿Aló? El próximo lunes, porque la convocatoria que nos ha llegado es una convocatoria que habla que estará
nuestro presidente en este momento, el gobernador Graco Ramírez, en su carácter, por supuesto, de presidente de CONAGO, que estará el encargado de la Comisión de Hacienda, que es nuestro amigo el gobernador de Querétaro, y el que encabeza la Comisión de Energía, que es nuestro amigo el gobernador de Campeche. A ver, déjame nada, Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Podemos hacer un corte, Miguel? Y regresamos nomás para detallar esto interesante. Lo que nos dices, porque hay una convocatoria de la CONAGO, pero dice el jefe de gobierno, a mí nadie me ha convocado. ¿Nos esperas un poquito y si quieres te volvemos a marcar para que nos presen la línea? Con mucho gusto, estoy aquí pendiente. Gracias, regresamos. Aquí está de vuelta el jefe de gobierno, porque lo que nos dice puntualmente Miguel Ángel Mancera es, a mí ni me han convocado. Entonces, ¿esta reunión se puede dar, no se va a dar? ¿De qué estamos hablando ahí, Miguel? Porque pues tú también has dicho, si se da, que vaya el presidente, pero pues en una de esas, ¿ni habrá reunión? Mira, la verdad es que la gestión se está haciendo por parte de, directamente de la presidencia de CONAGO. Yo estoy seguro que estarán reunidos con nuestro presidente de la conferencia. Sí. Con los presidentes de las comisiones que te comento, que son de Energía y de Hacienda, pero en este momento no se ha abierto más esa reunión. Incluso todavía ayer teníamos una confusión en el sitio en donde se va a llevar a cabo esta reunión. Entonces yo en este momento no tengo una convocatoria, es decir, yo no estoy convocado a esta reunión. Por eso yo sigo insistiendo en poder tener esta reunión con el presidente, sin dejar pues de reconocer los acuerdos a que se pudieran llegar con la reunión que tendrá la presidencia de CONAGO y las presidencias de comisiones. Yo creo que ellos estarán haciendo un planteamiento y una defensa de lo que se está viviendo, pero sí me parece que debiera ser una reunión extraordinaria en donde, como nos ha acompañado en otras ocasiones el presidente, pues pudiéramos estar todos y exponerle las problemáticas que estamos viviendo y algunos de los puntos y aportaciones de cada quien. Hay quien habla del IEPS, por ejemplo, que habla de que se pueda modificar el IEPS. Hay que tener cuidado también con el IEPS, porque el IEPS tiene que ver con participaciones. El IEPS tiene que ver con participaciones, aun cuando ahora está con tasa fija. Pero bueno, pues todo esto es lo que se tiene que analizar y lo que tendríamos que ver, porque sin duda habrá una descomposición a los presupuestos de todos nosotros, de los diferentes gobiernos. A mí me preguntaban ayer cuánto repercutirá en el gasto, en el presupuesto de la Ciudad de México. Pues en la misma medida que se incremente el combustible, pues nosotros tendremos un impacto financiero, porque tenemos patrullas, porque tenemos un transporte público, porque tenemos servicio de recolección de basura, ambulancias, etcétera, ¿no? Se utilizan, por supuesto, los combustibles. Ahora, vimos en la zona conurbada, Naucalpan, en aquella zona donde estuvieron Nicolás Romero, algunas alteraciones, actos vandálicos fundamentalmente, Miguel. Ahora, Ciudad de México, en lo que tiene que ver con las manifestaciones, ¿registras algún polo que pueda modificar una protesta por el alza de los combustibles a migrar a un punto de riesgo? Pues mira, nosotros estamos haciendo una contención importante, estamos obviamente sin menoscabar el derecho que se tiene a la manifestación y obviamente a la manifestación pacífica. Lo que sí no estamos permitiendo son actos vandálicos. Ayer un grupo de motociclistas llegó a una gasolinera y por la fuerza tomó combustible. Tenemos una persona detenida y obviamente con las cámaras vamos a estar monitoreando cualquier situación como esa. Lo mismo los que se manifestaron con vehículos que ni siquiera están autorizados para circular en la Ciudad de México, pues ayer fueron remitidos al corralón todos y cada uno de ellos. Pero lo que nosotros estamos entendiendo, pues, que hay la molestia natural que a todos está generando este aumento, y estamos garantizando la manifestación, te reitero, pacífica, pero también estamos cuidando, pues, que no vaya a haber una afectación a terceros o que no vaya a haber una afectación a la propia infraestructura de la ciudad. Entonces, eso es donde estamos hoy moviéndonos, Manuel. Muy bien. Pues muchísimas gracias por toda esta información, Miguel. Muy amable, pues feliz inicio de año y pues ánimo con todo lo que viene. Ahí vamos a seguir con esto. Hay que ponerle, de verdad, yo insisto, ponerle atención a estas 90 zonas. Vas a ver
cómo no encuentras hay que volver a revisar, lógicas, sí, muchas de ellas, ¿eh? Hay que volver a revisar porque me han estado llegando ya nada más en el corte comercial, por ejemplo Xochimilco, una delegación que no se parece nada, por ejemplo, a Miguel Hidalgo, ¿no? Una zona próspera, a la zona de Santa Fe, bueno, de allá pegado, dice, pues tienen los consumos también el precio más caro, ¿no? Le aplican el precio más caro. Exactamente. Hay cosas que no se entienden. Eso es, y entonces lo que nos dicen es, claro, se tiene que generar competencia para que se invierta en la logística y que se invierta, pero espérame, pues, eso a lo mejor se podrá hacer gradualmente, pero no puede ser que se hagan este tipo de diferenciaciones. Y nada más de zona a zona, que diga Ciudad de México es mucho más alta que Toluca, yo eso sigo de verdad sin entenderlo. Todo llega al Estado de México. Sí. Muy bien. Miguel, muchísimas gracias, ¿eh? Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Miguel Ángel Mancera, todo cruza por el Estado de México, pues es el 17. Ni hablar, ¿no?